voy a contar una historia, breve como mi vida. Me llamo Florencio Sánchez. Nací en Uruguay un 17 de febrero de 1875. Quise escribir y lo hice, desde muy joven. Empecé en el periódico de mi pueblo, luego en Montevideo y más tarde en Argentina, donde me radiqué. Al principio me divertía haciendo dialogar a los protagonistas de las crónicas policiales de mi ciudad. De a poco fui inventando un estilo. Algunos le pusieron nombre. Realismo naturalista lo llamaron. Escribir se convirtió en una pasión, una manera de expresar mis ideas y de ganarme el pan. Escribir me dio todo, gustos y disgustos, también éxitos, y me acompañó siempre, hasta el final. Corrí toda mi vida detrás de un sueño: pan, arte y gloria. Las palabras me dieron de comer, pero la gloria, la gloria se me escapó de las manos. Fui un hombre observador y apasionado. Anoté cada palabra que escuchaba en la calle, en los conventillos. Estuve al lado de los pobres, de la gente de campo, de los inmigrantes y hasta de la burguesía. Quería saber más de ellos, escribir sobre sus dramas, sus miserias, sus conflictos y sus esperanzas. Nada de la época me fue ajeno. Me sumergí en ella y lo escribí todo, con apuro, con ardor. Maravillosa y dura la vida del autor. ...1903... fue un buen año para mí. En junio se estrenó La gente honesta, un sainete de costumbres rosarinas que firmé con el seudónimo de Luciano Stein y que más tarde retitulé Los kurdas. En agosto llegó a las tablas Mi hijo el doctor, en el Teatro de la Comedia, una obra que iba a marcar mi carrera como dramaturgo. Pensé que a partir de ese momento el éxito me acompañaría. Entonces decidí cumplir con mi promesa y me casé con Catalina Raventos, mi querida Catita. En octubre de ese mismo año, por fin se estrena mi sainete Canillita. Los productores de teatro me pagaron poco y nada por mis obras. Prácticamente las tuve que malvender para poder vivir. En 1904 se pone en escena Cédulas de San Juan, un sainete campesino con un desenlace dramático. Ese mismo año estreno La pobre gente, una comedia que pintaba la miseria que se respiraba en los conventillos de Buenos Aires. En La gringa di mi punto de vista sobre la transformación del campo y el hombre criollo a partir de la llegada de los inmigrantes. Ya en 1905 llegó Barranca Abajo, según la crítica, la mejor de mis obras. En ella reflejé la tragedia de los criollos en los campos rioplatenses, despojados de sus tierras por la oligarquía. En mis obras describí personajes que estaban moralmente enfermos y en plena decadencia, lo que demostraba mi idea de que la sociedad estaba en crisis. En Los muertos, mi escritura se vuelve afiebrada. En 1906 se lleva a escena una zarzuela, El conventillo, y luego El desalojo. En 1907 el sainete La tigra y la comedia Los derechos de la salud. Y ya en 1908 la comedia Nuestros hijos y el sainete Marta Gruni. La última obra que se representó antes de mi viaje a Europa fue la comedia Un buen negocio. En 1907 comencé a soñar con viajar a Europa. Mi ingenuidad me hizo suponer que del otro lado del Atlántico sería más fácil consagrarme como autor. Pero el viaje solo me condujo a la enfermedad, no al éxito. En septiembre de 1909 me embarqué en el navío Príncipe di Udine,
y desde el barco escribí decenas de cartas a Catita y a mis amigos. Más de 10 días sin tierra y un aburrimiento bárbaro. El viaje es bueno, el mar ha estado como una balsa, pero el hartazgo es tan grande que habrían sido preferibles temporales. El mar fatiga y abruma como todo lo excesivo. Una, dos, mil olas hacen bien al espíritu, pero horas y horas de oleaje dejan el sedimento desagradable de una grata sensación malograda. En octubre desembarqué en Génova y allí busqué conectarme con distintas compañías teatrales para presentar mis obras en Europa. Me trasladé a Milán, uno de los centros más reconocidos de la actividad teatral de la época, donde establecí contacto con algunos de los empresarios más importantes del momento. El actor Giovanni Grasso me pagó 3.000 francos para representar Los Muertos. El dinero para mí no tenía valor. Descubrí que en realidad no me servía para vivir, sino para ir dejando de vivir. Por eso, con esos 3.000 francos, viajé a Niza. Y allí los despilfarré en mujeres, bebida y juegos de azar. ¡Ah, el azar! Hubiera querido vencerlo, pero siempre me fue esquivo. La mala suerte siempre me acompañó como la sombra al árbol. La tuberculosis no me dejó terminar de cumplir mi sueño. Durante mi viaje por Europa, escribo a diario en mi libreta de apuntes, de tapas rojas, con letra desordenada, irregular, tumultuosa, confesiones que me van surgiendo. Cuando llegué a Génova, sentí una de las emociones más grandes de mi vida. Se cumplía mi sueño. Pero nada es perfecto. Estoy enfermo, y parece que muy seriamente. Yo no debería ni fumar ni beber. Me lo han prohibido. Estoy mal. Sé que me voy a morir muy pronto. Soy un condenado a muerte. Por eso soy un apurado, un prepotente del trabajo. Esa será mi obra: desentrañar del mismo seno de la vida, del drama de todos los días, las causas del dolor humano, exponerlas y difundirlas como un arma contra la ignorancia, la pasión y el prejuicio. No lo hemos perdido todo en la desgarrante contienda de los siglos. Hay síntomas de que la conciencia y la piedad subsisten en el hombre. Digámosle a su cerebro palabras de verdad e impetremos su conciencia con la oración del sentimiento. Mi obra no será de especulación científica. Quiero ofrecer a la humanidad un espejo en que vea reflejadas sus pasiones, sus miserias y sus vicios. Si yo muero, cosa difícil dado mi amor a la vida, muero porque he resuelto morir. La única dificultad que no he sabido vencer en mi vida ha sido la de vivir. En un hospital de caridad de Milán, a las 3 de la madrugada de un frío otoño, moría Florencio Sánchez. Las últimas palabras que pronunció fueron: ¿quién dijo miedo?